grito, el grito de Azteca América. Giselle de Col en mi planeta de Col. Private Road. ¿Quién vivirá aquí que es tan privado? Manny, el actorazo de Scarface. Así que, Steven Bauer en mi planeta de Col. Me voy a entrar a la casa a hacer un reportaje en exclusiva. Acaba de mudarse, no hace ni 3 días, así que vamos a tocarle a la puerta a Steven Bauer en mi planeta de Col, chicas. No se muevan, que Steven Bauer en vivo y en directo desde Hollywood. Prendila di diamante qua, scorre tran tran. Stamani ho voglia di vedere sulle mani, quindi mani dammi, 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 dammi l'anima. Adesso su questa pista che ho unica, ma che è unica, se fa domenica. Estamos en el que sigue a Steven Bauer aquí en Los Ángeles, Hollywood, California, en su new house. Steven, ¿dónde vives más? ¿En Miami o en Los Ángeles? Bueno, te desperté, lo desperté. ¿Por qué duerme esta tarde? Steven, me muero. Van a coger mala idea. No. Dime. El mundo va a pensar que duermo tarde, que no es verdad. No es verdad, ¿no eres de la noche? No. ¿Eso qué será? Steven, ese es para ti. ¡Sí! Vení, ¿cómo sabías? Steven, te traje una botella argentina de vino tinto, porque sé que te gusta. Malbec. Así, así que estuviste en la Argentina hace poco. Sí, estuve en diciembre, bueno, ya hace un año, y estuve filmando con Luis Barones. ¿Era en español? En español, sí. ¿Cuántos films en español hiciste? ¿Cuántas escenas? No, digo films diferentes en español, en no español, muchos, dos. ¿Y después todos los demás en inglés? Los demás han sido todos en inglés. Ahora he comenzado mi carrera en el idioma de español. De español, sí. ¿Y todas después de Scarface o también antes? No, después de Scarface son todas en inglés. Pero antes hiciste ¿cuántas películas? Como 40, ¿cuántas películas? No, antes de Scarface, ninguna. No, pero digo, después de Scarface. Después de Scarface. Non-stop. Está tratando de confundir. No, pero era non-stop, Steve. Non-stop, he trabajado mucho. ¿Y ahora tienes el nuevo proyecto que empieza cuándo? ¿En diciembre? En diciembre. ¿Cómo se llama el film? Se llama Silicon Valley, que se trata de un policía. ¿Tú eres un policía? Yo soy el policía. Que es muy duro y muy... ¿Malo? No, malo no. Muy poco confiado en las leyes y en la justicia de este país. Y refiriéndose a los malos, a la gente que están rompiendo la ley constantemente, vendiendo drogas, etcétera. Me encanta porque siempre es el mismo tipo de film. ¿Nunca hiciste comedy? Sí. Porque eres muy divertido. Sí. Eres un sweet y muy romántico. Sí, he hecho comedia, pero es que no me dan chance, no me dan oportunidad. Ahora sí, ahora en esta época sí, de mi vida. Ahora me están viendo, los productores me están viendo con más, con ojos más... abiertos. Sí, porque eres buenísimo como
como empecé en comedia. Empezaste en comedia, con, ¿no? ¿Qué pasa USA? Y empezaste, no, empezaste con música también. Con, bueno, empecé con música porque mi familia tiene mucha música. Hay muchos músicos. Cuéntame de tu familia. Sé que son, tu madre es una divina cubana. Mi mamá era pianista y la madre era cantante de ópera. No. Y maestra de idiomas. Y entonces a mí me parece que yo heredé todos los dos. Los jeans. Entonces esos, los dos... talentos del idioma y también de la música. ¿Y tu papi? El abuelo mío, él era violinista. No, igual que mi abuelo también era violinista. Mi abuelo alemán. Ruso. Sí. Mi abuelo era ruso. Y entonces cuéntame, ¿qué te gusta más, Miami o LA? Bueno, para vivir. Me gusta estar en Miami, pero aquí hay trabajo y... Yo me busco manera de pasarla bien. Tengo un buen... Pero tú la pasas bien en todos lados. ¿Cómo? Sí, ¿cómo Steven Bauer la va a pasar mal? Never. Casi nunca. Casi nunca. ¿Qué se siente ser un playboy? Yo no soy playboy. Yo no soy un playboy. Es un divino total. No, come on, un sex symbol. Total. ¿Qué se siente tener a todas las mujeres muertas ahí? ¿Cómo te gustan más las mujeres? ¿Las fáciles o las difíciles? Las mujeres. No, Steven, cuéntame un poco, dale, cuéntame un poco, que todas nos morimos por saber. Y me envidian todas tus fans. No, sí, Steven, ¿cómo fue eso de que además te casaste con tres superstars que las hiciste tú famosas, además? Bueno, no. No eran todos superstars. Nah. Pero tú las hiciste superstars. No, sí. La primera ya tenía su fama, la Melanie Griffith. Tenía, bueno, pero tú eras más que... Bueno, yo cogí mucho impulso en esa época, entonces ella le dio impulso otra vez. Es muy difícil estar casado con muy, una... Muy difícil, porque... ¿Hay competencia? No, competencia no, para mí no, pero sí, en seres, en diferentes individuos tienen sentido de competencia. Yo nunca sentí la competencia, como conflictan las carreras, la dirección de la vida, entonces, porque la carrera te pide algo, o te ofrece algo y uno se tira. Claro, es o, muy... O tiene que... Que o tu relación, tu sí. Tu relación tienes que considerar y entonces hay oportunidades. Pero duraste mucho tiempo y tienen un niño divino. Ay, es divino. Un calco tuyo, es idéntico, es igual, no, pero igual. Al regresar, exclusiva de Steven Bauer cantando para ustedes por primera vez, por supuesto en Planeta de Cole. Ya volvemos. Nuestro grito, el grito.